Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Kirby 64 de Crystal Charge. Y vamos a mostrar algo interesante, la información de enemigos. Hay algunos enemigos que aparecen, que por alguna razón aparecen. Y ahí está, el Glunk. El enemigo que escupe lo del agua. El enemigo del agua y nada más. Y en el teatro nos muestra la sombra oscura. La aventura de Kirby. Wildy. Wild. Art Attack. Ataque arte. Adeline se une o algo por el estilo. De oscuro y todos y a la estrella roca. Y sin más que decir, comenzamos. Y como ven, ya hemos completado todo. Tanto Popstar como Rockstar. Y vamos a comenzar con este nivel. Vamos por el explosivo. Ya verán por qué. Por la bomba. Ah, el jabalí iba por mí. Y listo, nos hemos cargado a unos cuantos enemigos. Y listo, top. Bueno, recibimos daño. Bueno, hemos hecho una barrida. Un barrido bien rico. Y entramos a una especie de nave espacial. O algo por el estilo. Saltamos. No nos movemos ni nada. Ups. Ah, no señor. Y esquivamos. Creo que quedarse quieto no es buena idea. Vamos por el sándwich para curarnos algo de salud. Y vamos flotando para acá. Y vamos con la bombilla. La bombilla eléctrica. Y se preguntarán, ¿para qué pillo ese poder? Ya lo verán a continuación. Estrella, gota y pez. Ahí nos muestra la pista del siguiente puzzle. Que se me olvida. Estrella, gota y pez. No sé cuál. Bueno, ese sí debe ser el pez. ¡Bingo! Pillamos el segundo cristal. Más bien. Iba a decir primero, pero el primero ya lo pillé antes. Y listo. Esperamos. Bueno, antes de que explote. Lo pillamos. Y vamos por estos bloques flotantes. Me imagino que debe tener alguna relación electromagnética
para que floten así como de la nada. Bueno, ahí tenemos un mini jefe. Sí, me la estuve jugando. Sí, me la estuve jugando, pero bueno. No me sirve. Este poder no me sirve. Ya no necesito el bombilla. Pillamos la paleta de colores, digo. Y listo. Bueno, pude haber pillado el maxi tomate para tener la vida a full. Y ahora nos enfrentaremos sin nada encima al jefe, que son los tres cristales, las tres gemas. Ahí viene la roja. Por el momento me quedaré quieto. Por el momento. Y ahí llega el verde. Ahí sí tengo que moverme, sí o sí. Antes que me dé. Vamos huyendo de esos cristales. Uy, eso estuvo cerca. Nos movemos lo necesario para esquivar los rayos de esos cristales. Ups, por poco. Por poco y me pilla. Por poco y me pilla. Uy, eso estuvo cerca. Mejor me quito de aquí antes de que me pille. Y bueno, no tenemos nada, pero eso no nos va a impedir derrotar a ese jefe. Y ahí comienza la batalla. Pillamos el... Uf, vaya puntería la mía. Ah, claro, fallé. No debí haberlo escupido. Mejor me quito aquí y destruimos el prisma azul. Ahora destruimos el prisma rojo y solo queda el prisma verde. Y colorín colorado, a este jefe lo hemos derrotado. Bueno, nos dejó a mitad de vida, pero al menos ganamos. El desierto. Oh, Kirby cayó. Oh, Kirby está hambriento. Ya tiene una idea. Dibujar comida y hacerla realidad. Entonces todos comen. Y ahí viene una manzanita. Y el cristal nos muestra nuestro destino. Y nos vamos ahí y Kirby se queda comiendo. Y estamos en la estrella de agua. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.